El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Pedro, súbele. Hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: "No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararles así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo". Pero Zacarías replicó: "¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada". El ángel le contestó: "Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo". Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir, no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: "Esto es obra del Señor". Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados brevemente. En la preparación de lo que va a ser un bebé, nos preocupamos a veces de muchas cosas, que no es que estén mal. Ahora, con todos los avances de la medicina y de la ciencia y tantos descubrimientos, se ha llegado obviamente a controlar muchas cosas del nacimiento, hasta incluso cometer graves, graves pecados contra la vida y aberraciones completas. Estaba leyendo una noticia de una mamá que rentó su matriz a un matrimonio. El óvulo y el esperma es de la mamá, de los señores, y ella rentó nada más útero. Y pues de esto resultaron trillizos. Y el matrimonio que rentó, pues dice: "Pues queremos que mates a los otros dos, porque solamente queremos uno". Entonces dice: "Espérate, ¿cómo está esto?". Bueno, a esos grados se ha llevado
la ciencia, a tomar decisiones de quién vive y quién muere. Me preguntaban si la inseminación artificial es pecado. Pues sí, completamente, porque hay que sacrificar, así como lo hicieron o lo quiere hacer esta familia, la inseminación artificial, que es lo que le hicieron a ella. Ponen varios bebés para que pegue uno y los demás que ya están también ahí los desechan. Pero volviendo a la idea principal, los papás, desde que son novios, van preparando lo que va a ser sus hijos, van preparando todo lo que va a realizarse en esos niños. Y ya no me refiero que si escoges a la persona adecuada, que si lo quieres, que si no tiene drogas, que si no está enfermo, que si viene buena familia, todo eso, pues obviamente muchos toman en cuenta y es saludable. Pero lo que no nos damos cuenta es el poder ser portadores para ellos de bendición o de maldición. En las dos lecturas del día de hoy nos presentan dos aspectos básicos de cómo nosotros como adultos, como papás, podemos ser bendición y verdaderamente algo bueno para esos niños. En la primera lectura, la narración parecida a la Anunciación de la Virgen, pero en otro personaje llamado Sansón, y también parecido a San Juan Bautista. Hay un anuncio, hay una situación de esterilidad, una pareja grande que no puede tener hijos, y pues en esa incapacidad de poder tener hijos, se les da una bendición. Hay otro pasaje igual, en donde va a ser la madre de Samuel, en donde ella lloraba y lloraba porque no podía tener hijos, y estaba en el templo, y el sacerdote le dice: ya deja de estar tomando porque estás toda borracha. Le dice: no, no estoy tomando, traigo un gran dolor. Y entonces le dice: no te preocupes, Dios te va a conceder lo que estás pidiendo, vete a tu casa. Y sí, va a tener un hijo que ella va a entregar a Dios en el templo. Aquí es lo mismo, viene el anuncio de que va a ser madre, y en el Evangelio viene el anuncio de que va a ser padre Zacarías. Entonces, ya desde ese momento estamos preparando el alma. Nos preocupamos por el cuerpo, nos preocupamos por la alimentación, nos preocupamos por el desarrollo del bebé en el vientre, y está bien, pero no nos preocupamos del alma, que ya desde antes tiene que ser bendecida por Dios. Entonces, cuando hay todas las condiciones hermosas de amor, de respeto, la bendición de Dios, el deseo de tener un bebé, el proteger ese bebé, y yo siempre le digo a los esposos cuando tienen relaciones, que si de esa relación van a hacer algo, pues antes de estar en oración, y no me refiero que tengan que rezar un rosario cada vez que van a tener intimidad, sino que unos momentos antes, o sea, o en el momento: Señor, te queremos servir y te queremos adorar en este acto de amor entre mi esposo y mi esposa. Y ya desde ahí están buscando la bendición de Dios para esa criatura. El problema es cuando es solamente el deseo: sí, yo te quiero, tú me quieres, nos queremos, ay, qué bonito. ¿Y cuántos jóvenes no terminan pues teniendo relaciones, o incluso embarazadas, y no hay esos elementos de bendición? No, pues se tiene al niño, se quiere mucho, pero ya desde ahí se les está robando a los niños algo muy grande. Esa bendición que va a manifestarse en la vida de esas criaturas. Lo vemos en Sansón, lo vemos en Juan el Bautista. Y obviamente, antes de la concepción, en el momento de la concepción, y posteriormente durante todo el embarazo, y también ya en el momento del nacimiento y después del nacimiento, hay características que se reflejan en estos dos personajes, tanto en Sansón como en Juan el Bautista. No se le tocará el cabello, no deberá de tomar vino
ni cosas fermentadas. ¿Cuál es la idea de esto? La pureza. La pureza. Y el pelo largo en aquel tiempo era para los nazires, o sea, para los consagrados a Dios. Un signo de consagración, que es lo que se hace en el bautizo. En el bautizo se consagra la criatura para Dios. Y que nosotros tenemos que cuidar que esa criatura crezca en la pureza, crezca alimentándose de Dios. Independientemente que hay que cuidar todo lo demás, que si la escuela, que si los amigos, pues sí, para evitar todo esto. Pero la mayoría de los hijos los mandamos a la guerra sin todo el ámbito de la bendición de Dios, sin toda esa armamento espiritual que puede ser determinante para que un hijo tenga la fortaleza, Sansón, física, y la fortaleza espiritual, Juan el Bautista, para enfrentar lo que van a enfrentar. La mayoría de nosotros nacimos, y quién sabe cómo nacimos, en qué condiciones espirituales nacimos, en qué momento fuimos concebidos. ¿Fue un momento de amor o fue una noche de copas, una noche loca? ¿Fue concebido o fue dado en el ámbito de la bendición de Dios o en el pecado? Y aunque no lo crean, esto trae consecuencias, trae graves consecuencias en la vida si no se corrige esa situación, ¿sí? Entonces, yo creo que es interesante. Estamos por celebrar el nacimiento del Salvador y todo lo que esto implicó, obviamente, la disposición de dos seres humanos maravillosos, José y María, en su humana voluntad, vencerse a sí mismos para convertirse en bendición y protección del Salvador. Creo que la palabra de Dios nos invita, nos cuestiona y nos alienta. Nos invita a que los jóvenes tomen en cuenta lo que van a hacer de sus vidas. El día de mañana, si es que Dios no los llama a la vida consagrada, se van a casar o se van a juntar. Van a formar una familia, pero ¿en qué condiciones? Nos preocupamos más que este me quiera, que tenga, que esto, que el otro. Pero espiritualmente, al final de cuentas, es la herramienta más poderosa. ¿Por qué? Porque lo físico se acaba, lo material se acaba, pero lo que fortalece y lo que permite seguir adelante es lo espiritual, el alma. Entonces, nosotros ya estamos ruquitos, la mayoría, a lo mejor algunos ya hasta son abuelos. Los jóvenes tienen mucho que hacer, pero no quiere decir que los papás o los abuelos no puedan empezar a ser bendición para sus hijos. La vida de gracia afecta para bien a nuestros seres queridos. Tal vez ya no puedo yo influenciarlos a mis hijos porque ya son grandes, porque ya hicieron su vida, pero si yo vivo en gracia, si yo vivo en esa relación en Dios, me puedo convertir en bendición maravillosa para mis hijos. Y más si andan más perdidos que el hijo de la llorona en cosas que no deben. Hoy pues, pidámosle a Dios la bendición para que en medio de pues la juventud, en medio de pues, los arrebatos, el deseo, lo que el mundo nos mueve y nos arrastra, seamos cuidadosos, porque el día de mañana, a través de nosotros, cuando seas padre, cuando seas madre, serás bendición o maldición para tus hijos. Oh, está fuerte. Pero hay que tomar en cuenta todo esto. El Señor no se deja ganar.
Dicen que mi querido Zacarías y su esposa Chabela, o sea Isabel, eran justos. La justicia no se trata nada más de dar a cada quien lo que se merece en la cuestión humana. ¿Qué es la justicia? Dar a cada quien lo que se merece. Pero lo podemos hacer en dos niveles, humanamente y divinamente. Humanamente, me la haces, me la pagas. Ojo por ojo, diente por diente. Divinamente, es aunque me la hagas, yo te perdono. Porque Él ya me perdonó. Aunque no me ames, yo te amo. Porque Él ya me amó. Entonces, dar a cada quien lo que se merece no está en función de lo que siento, está en función de lo que recibo de Él. Y cuando aprenda esto, aprenderé a vivir en la justicia, ser justo, y en esa justicia puedo convertirme en bendición para mis seres queridos. Pidámosle a Dios que seamos ese instrumento. Para eso tenemos la comunión, la confesión. Pues nadie es perfecto. Si no fuese por estos instrumentos maravillosos de gracia, estaríamos fregados. Por eso la importancia, la confesión una vez al mes, o antes si hay pecado mortal, la comunión, si pueden, varias veces a la semana. Cuando hay misa entre semana y no pueden oír misa, pueden llegar nada más a la comunión, no hay problema. No se tiene que oír la misa completa entre semana. Pero si es domingo, misa entera para poder comulgar. O si es misa de precepto, por ejemplo, la de Navidad. Ah, pues nada más llegué ya al final. No, misas de guardar, que les llamamos misas de precepto. Hay que oír misa completa para poder comulgar. Pero entre semana, es que tengo que, bueno, pues ve en el momento de la comunión, comulga. O sea, no dejes de alimentarte. Obviamente, no tienes que estar en pecado mortal para poder comulgar. Bueno, pues elevemos a Dios nuestra oración, pidiendo su infinita misericordia y la bendición para cada uno de nosotros y por todas las personas que están en este momento siguiendo esta celebración, y por esta jovencita que cumple como 150 años.